La antorcha que acabamos de recibir, mis queridos hermanos, ¿qué es la renovación carismática para nuestras vidas? ¿Qué es la renovación carismática para nuestras vidas? ¿Alguien me dice? Amén. Una luz para Vicky, para Marcelo. Una fuente de salvación. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más de la renovación carismática? Fuerzas para seguir adelante. ¿Qué más? Ánimo. Amén, amén. Me ha enseñado a perdonar, dice la Vicky. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decirle que es la corriente de gracia? Aprender a amar. Muy bien. ¿Qué más? Aprender a perdonar, sí, ya lo dijo Vicky también. ¿Qué más? A ver, pero pues estamos en la corriente. Conocer el amor de los amores. Amén, conocer al amor de los amores. ¿Qué más? Un camino de conversión. A Patty también le hemos extrañado, ¿no? Que ya vino al crecimiento, está escondidita atrás. Todo esto, ¿verdad? Todo eso. A ver, César, ¿qué es para usted la renovación carismática? Enseñanza. Amén. César Chacón. Volver a renovar nuestra vida. Volver a renovar nuestra vida, don Luis. Vivir con nuestro Señor Jesucristo y también vivir con nuestros hermanos, aprendiendo de los hermanos, que también ellos están, digamos, con hambre del Señor. Amén. Es vivir con nuestro Señor, pero también con nuestros hermanos. Mire qué bonito todo lo que ustedes han dicho. Eso es la renovación carismática. Y viene representada como esta antorcha. La antorcha es el fuego, que representa el fuego del Espíritu Santo. Si yo estoy medio perezoso para orar, pues el Espíritu Santo con su fuego me enciende y me anima y vuelvo a orar. Si he estado perezoso para venir al grupo de oración, entonces el fuego del Espíritu Santo arde en mí, como alabaron hoy nuestros hermanos, ¿verdad? Arde en mí, que el Espíritu del Santo Dios arde en mí. Así viene la antorcha en representación de ese fuego que es el Espíritu Santo, que me anima, que me enseña a perdonar, que me ayuda a entender que debo vivir con Jesús y con la comunidad, que me ayuda a, ¿qué más dijeron? A convertirme, ¿a qué más dijeron? A perdonar, a estar alegre, a crecer espiritualmente. Amén. Y la cita lema del día de hoy. A ver, anoten, mis queridos hermanos, la cita lema para esta noche. No, que estoy complicado un poquito. Este atril está muy endeble. Ya, la cita lema es segunda de Timoteo 3, 16, 17. A ver, búsquele en su Biblia, búsquele. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, para corregir, para guiar en el bien. La escritura hace perfecto al hombre de Dios, preparándolo para toda obra buena. Palabra de Dios. O sea que si queremos ser perfectos, ¿qué debemos hacer? Amén. Mire qué bonito. Nosotros como seres naturales necesitamos condiciones para crecer, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso natural? El hombre nace, crece, primero se desarrolla, reproduce, muere. Ese es el ciclo natural del hombre. Pero para que se den esas condiciones de crecimiento, ¿qué necesita el hombre? A ver. Ya. Sí. Ya, eso, correcto. Necesita comida, ¿verdad? ¿Qué más necesita el hombre? Necesita vestirse. El hombre necesita, ¿qué más? A ver, ahí sí ya se pusieron pilas. Agua, aire, luz. ¿Qué más necesita el hombre? Calor. ¿Qué más necesita el hombre? Techo, eso, un hogar. El hombre necesita un hogar, el hombre necesita alimentarse, el hombre necesita vestirse, agua para bañarse, necesita educación,
O sea, todo eso necesita el hombre. Así como el hombre, también la plantita. ¿Qué necesita una plantita? Tierra, abono, cariño. Eso, claro, porque hay que tratarle con amor a la plantita. ¿Qué más necesita una plantita? Si está en oscuridad, luz, calor solar. ¿Qué más necesita una plantita? Si le entra algún bicho, alguna... ¿qué? Tratamiento, medicación, matahongo, lo que sea. Miren, hermanos, cómo en nuestra vida natural, tanto las plantitas, los animales y nosotros como seres humanos, cuántas cosas necesitamos, ¿verdad? Ahora un perrito. Los perros de antes comían las sobras de la casa, por mi experiencia personal. Mi mamá cogía las sobras y ahí no le bañaba, no le vestía ni nada. ¿Cómo es ahora el perrito? ¿Ya? Les dicen, ahora les dicen perrijos, ¿sabían? Les dicen perrijos. Ya no son perritos, sino perrijos. La mezcla de entre perro e hijo. ¿Qué necesita ahora un perrito? Cuidado. Vacunas. ¿Qué más? Vitaminas. Paseos. Inyectarse. Escuché inyectar. Mire cómo todo en la vida necesita de cuidados, necesita de cariño, pero necesita de recursos. Todo en la vida. El ser humano, las plantitas, los animales. Ahora, vamos a nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual también necesita ser alimentada, ¿ya? Ya hablamos de la tercera semana, de la cuarta semana, la oración. Ahora vamos a hablar de la necesidad de tener un hábito de alimentarnos a través de la palabra de Dios, ¿ya? Para quienes necesiten escribir, vuelvan a escribir la cita, segunda de Timoteo 3, 16, 17, cita lema. Cita de memoria. A ver, a mis ovejitas personales, Luis y Rosita, de memoria la próxima semana. Aquí al frente, ¿ya? De memoria las citas, ¿no? Y las otras pastorcitas ya les voy a exigir también. No al Alzheimer, no al Alzheimer, no al Alzheimer. Voy a aprenderme esa cita lema, ¿ya? Qué importante identificar las necesidades de aquellas cosas que perecen. El perrito... qué triste cuando uno se encariña con un perrito, uno le ama al perrito, más si es perrijo. O sea, en realidad es súper doloroso cuando se va una mascotita. Imagínese cuando se va un ser humano amado. O sea, qué impacto tiene en nuestra vida. Pero es real, o sea, se acaba. Una plantita nace, desarrolla, crece, muere. El ser humano de la misma manera, los animalitos de la misma manera. Pero, ¿qué hermanos no muere? Obviamente el amor de Dios, eso jamás va a pasar. Pero, ¿qué más no muere? Exacto, mi alma, mi espíritu no muere, mi cuerpo es mortal y después de 15, 20 años serán solo huesitos. Y como dice el inicio de la cuaresma, polvo eres y ni polvo has de quedar, ¿no es cierto? Ah, no dice eso, ya pensé que eso decía. Ya pensé que sí decía eso, no, mentira, no dice eso. Dice, del polvo naciste y al polvo has de volver. O mejor aún, ahora dice, cree en el evangelio, conviértete, nos dice la palabra. Entonces mi alma, mi espíritu no muere. Entonces, como mi alma y mi espíritu no nuevo, debo constantemente, ¿qué? Alimentar. Debo alimentar mi espíritu, mi alma, que es inmortal. Si me ocupo, me paso la vida trabajando para hacer a mis hijos doctores, ingenieros, abogados, etcétera, pero no me ocupo de cultivar que cuiden su vida espiritual, entonces no he hecho nada, porque les educo para que vivan, sobrevivan o vivan bien, bendito sea el Señor. Pero si no educo para que su alma, que es inmortal,
pase a la vida eterna, entonces ahí Dios me va a pedir cuentas. Por eso estamos en este crecimiento, por eso estamos ya en este quinto tema, alimentarme de la palabra de Dios. Debo hacer un hábito, como el bañarme. Hay hermanos, hay personas que se bañan todos los días. Hay otros que se bañan solo en carnaval, ¿verdad? ¿De quiénes? No voy a preguntar, no, tampoco alce el brazo, ¿no? Entonces, es importante que todos los días, porque un hábito, ¿qué es un hábito? Algo que se repite cada día, cada día, cada día. Si usted sonríe y no tiene unas muelas, es porque no se lava los dientes todos los días. Entonces, si no quiere perder dientecitos, tiene que tener un hábito. ¿Qué nos dice cuando ya estamos enfermitos? Tome 8 vasos diarios de agua, mínimo, si quiere estar saludable. ¿Qué más nos dicen? Que si queremos estar saludable, caminemos mínimo unas 40 minutos diarios. ¿Qué más nos dicen? No coma dulces, harinas, coma más ensalada, más sano. Hábitos, hábitos. Para todo debemos tener hábitos. Entonces, la lectura de la palabra de Dios tiene que ser un hábito en mí. Porque, ¿qué dice? Y es interesante. Dice que es para enseñar. Pero cuando una persona va a enseñar, primero tiene que aprender, así es. Entonces yo aprendo de la palabra de Dios para poder enseñar. Primera cosa que nos dice la cita. Después nos dice que es para rebatir. ¿Y en qué parte? Eso no es para estarse peleando, no, no. Para rebatir. Siempre en nuestro camino espiritual van a venir hermanos protestantes que nos van a hablar mal de la Virgen María, que nos van a hablar mal de los santos, que van a disminuir lo que es nuestro culto de adoración, la Santa Misa, nuestra vocación, nuestro amor y veneración a María Santísima. Nos van a venir con citas bíblicas, hermanos. Nos van a venir a decir que María tuvo más hijos. Y usted le dice, no, María fue pura, fue virgen, María no tuvo hijos. Y él que es más avezado le va a decir, la Biblia dice que María tuvo hijos. Le muestro la Biblia y usted se queda así como frío. A ver, abra la Biblia. Y le hacen abrir la Biblia en el Evangelio donde dice, estaba María y los hermanos de Jesús afuera. Y usted dice, cierto ha sido. Ya me fregué, cierto ha sido que María no era virgen. ¿Por qué? Porque no aprendí primero el verso en Lucas que va a decir que María era virgen. Y también en Isaías la concordancia que dice que vendrá una señal. La virgen dará a luz a Emmanuel. ¿Y qué otro verso dice la palabra de Dios donde se corrobora que María no tuvo más hijos? Cuando nuestro Señor estaba en la cruz y le dice a Juan, le dice, ahí tienes a tu madre, y ahí le dice a María, ahí tienes a tu hijo. De acuerdo a la cultura, de acuerdo al contexto de la palabra de Dios, si María hubiera tenido más hijos, nuestro Señor no hubiera hecho eso. No tenía más hijos. Además, en la cultura judía, una mujer viuda y una mujer sin hijos era considerada una maldición. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no iba a permitir que su madre sea tachada de maldita. Y si hubiera tenido más hijos, ¿qué era lo lógico? Que se llevara con los otros, que se quedara con los otros hijos. No tenía más hijos. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Isaías, en el principio, en Lucas, Evangelio, capítulo 1. Entonces, ¿qué dice? Para rebatir. La palabra de Dios es para rebatir. Y de hoy en adelante, a ninguno de ustedes les va a convencer que María no es virgen. Además, es dogma. ¿Qué es dogma? Es una verdad irrefutable. María fue virgen.
antes del parto, en el parto y después del parto. Y además también es el dogma de que ella es la Inmaculada Concepción. ¿Cuál es esto? ¿Qué significa esto? Que ella fue concebida sin pecado original. ¿Ya? Entonces nosotros vamos aprendiendo esto y ya no nos vienen a marear, entonces ya no nos vienen a rebatir los protestantes. Por ahí hay los testigos de Jehová. Hermanos que ya no se les dice, ¿cómo? Separados, sino esperados. Pero ellos no creen en la Trinidad. Creen que Jesús fue un gran profeta, pero no creen que Jesús es Dios. Y hoy nuestra Isabelita, ¿no? Me decía, me fue bien en religión, decía. Verás, mamá, no me dice ni mami ni mamita, me dice ma, hola ma. Entonces, mira ma, hoy en religión me saqué buena nota. Le digo, qué lindo, a ver, cuéntame. Dice, verás, todo lo que decía la madre yo sabía. Mis compañeros no sabían nada. Y ellos estuvieron desde primer curso hasta ahorita en colegio católico. Isabel no, ella pasó toda su primaria y parte de la secundaria en un colegio laico. Pero ¿cuál era la diferencia con Isabelita? Que asistía al ministerio de niños y ahí aprendía. Y aparte también con nosotros, pero no, más en el ministerio de niños. Ahí aprendí. Entonces le dice, pero papá, papá, dice, justo que veníamos al grupo de oración. Ahora, ¿por qué? No entiendo, dice. El Padre Dios le dice que se va a entregar. Y luego Jesús le dice que no. Que dice, ¿por qué, Señor, aparta de mí este cáliz? Entonces Rubén, con mucha sabiduría, empieza a explicarle el misterio de la Trinidad. Y luego yo le decía, porque hemos tenido una gran bendición, hemos ido a cosechar choclitos, y yo le decía, el choclito, en su primera cosecha, es el choclito dulce, el choclito, que podemos comer choclito frito, y qué delicioso comer el choclo tierno. ¿Ya? Segunda etapa, el choclo se va madurando y puede hacerse coladita, sopita, se puede hacer humitas, ¿ya? Tercera etapa, maíz para tostado. ¿Qué es? El mismo fruto, pero en tres diferentes etapas. Así es Dios, el mismo Dios, tres personas diferentes, una sola voluntad, una sola decisión, un solo amor. El Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo Consolador. Cada uno tiene su trabajo, pero es el mismo Dios. Entonces le iba explicando y ella, ah, así es, ya entendí. Ya, o sea, ¿qué es eso para ella? Crecimiento espiritual. Ya vamos creciendo espiritualmente. Asimismo, si hay hermanos que le van a decir a usted, Jesús fue un buen profeta, pero Jesús no es Dios. Y usted ya ahora se queda y como no sabe, ¿y ahora? ¿Y cómo le digo que Jesús es Dios? Es que ahí dice que Jesús es... ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios? A ver, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios? Y le sacan la cita a usted, y usted queda mareado. Y ahora toda su educación cristiana se va al piso. Vamos al Evangelio según San Juan. Sí, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. Vean qué bonito, qué ejemplo que nos da nuestra hermana Jenny. Ahí como banderitas. Pero rapidito encuentra las lecturas. Bueno, ahorita me presto. A ver, y yo no encuentro. Juan 1:1. A ver. Y este atril que está aquí chiquitito, ya mismo se me cae el piso. Ya mismo se me cae el kiosco. A ver, vamos a dar lectura para que ustedes, hermanos, si alguna vez les dicen que Jesús no es Dios, pues ahí se va a grabar facilito. Juan 1:1. Va a decir la palabra. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba ante Dios.
y el verbo era Dios. Y él estaba ante Dios en el principio. Amén. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, mis queridos hermanos, cuando dice que frente a Dios estaba el Verbo, ¿quién es el Verbo encarnado? Es Jesús. Y frente al Verbo estaba Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, ahorita yo estoy compartiendo con ustedes esto, pero cuando el Espíritu Santo llega a mi vida con este verso, mis hermanos, yo lloré. O sea, ¿qué ves? Te digo, Dios mío, ¡guau! O sea, Jesús es Dios. Y Él estaba en el principio. Jesús es Dios. No desde que fue concebido, no desde que fue encarnado, desde siempre Jesús es Dios. Y en Génesis 1 también nos va a decir que en el principio era todo ¿qué? Tinieblas, que en el principio todo era obscuridad. Pero que ¿quién? Que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, hermanos, nosotros ya podemos rebatir a cualquiera que venga a decirnos que Jesús no es Dios, o que la Santísima Trinidad no existe, que solo es una energía, que Jesús era un profeta. No, mi hermano. Juan 1:1, Génesis 1. Ahí Dios nos dice que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo estaba en el principio, la Trinidad perfecta, el misterio de la Trinidad. Entonces se cumple el verso de Timoteo que dice que la palabra de Dios es para enseñar, para rebatir. Vamos a la tercera, que nos va a decir para corregir y para guiar en el bien. Ya, a nosotros nos han guiado, a nosotros nos han enseñado a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios. Nosotros no sabíamos, yo no sabía. Como muchas veces yo les he dicho a ustedes, Dios en mí sigue obrando el milagro que realizó cuando a Juan Bautista le iban a cortar la cabeza, ¿no? O sea, ya le apresaron a Juan Bautista. Y los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús le dicen, vayan y díganle a Juan Bautista, este es el tiempo del Señor. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan y una gracia maravillosa ha llegado en este tiempo. Entonces, eso es lo que me pasó a mí y nos pasa a cada una de nosotros, hermanos. Éramos ciegos a la palabra de Dios. Podíamos leer, pero no entendíamos. Entonces, esta gracia maravillosa viene a nosotros y nos quita las escamas que teníamos en los ojos. Y ahora sí podemos leer. Y ahora sí el Espíritu Santo viene a mí y puedo entender. ¿Para qué? Para corregir y para guiar en el bien. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser un hábito. Un hábito. Un hábito es todos los días, todos los días, todos los días. Excepto estas semanas de Cuaresma estamos ayunando. Pero comemos todos los días, todos los días, todos los días. Asimismo, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Pero yo tengo que hacerme un compromiso personal. O sea, yo, nadie más. Nadie me va a dar leyendo. El Cecitar no le puede dar leyendo a María. María no le puede dar leyendo al Cecitar. O cómo me alimento. Cecitar, ya está lista la comida. Y el Cecitar se sienta. Pero yo me voy a alimentar por usted, dice la María, ¿no? O sea, yo le voy a dar comiendo, ¿no? No,
César necesita la comida, María necesita la comida, la Piedadcita necesita la comida, Nati necesita la comida. No como nos saben decir a nosotros, hermanito, hermanito, tengo un problema, mi hijo está en drogas, de orando por mi hijito. Nosotros decimos, claro, mi hermano, claro que sí, vamos a orar. ¿Usted se va al dentista? Claro que sí, mi hermano. Yo me voy a hacer limpiezas, voy a quitarme las calzas, a removerme las calzas. ¿Qué le parece, mi hermano, si la próxima vez yo me voy al dentista y usted paga? Claro, o sea, es lo mismo cuando piden oración. Ve, hermanito, hermanito, de orando. No, hermano, venga y oremos juntos. Venga, porque la oración, tanto como la palabra de Dios, es personal. Es como el cepillo de dientes. ¿Quién le presta, aunque sea el esposo, el cepillo de dientes? ¡Ay, no! ¡Qué iu! ¡Qué iu! Yo no presto mi cepillo de dientes, ¿no es cierto? O por ahí se prestan el cepillo de dientes. Voy a preguntarle a la Paolita, se queda pensando. No, el cepillo de dientes es algo tan personal. Y es una salud bucal. Y yo soy pasajero. Entonces, la palabra de Dios alimenta mi alma, mi espíritu, y es eterno. Entonces, tengo que hacerlo como... ¿Cómo hago el hábito? Todos los días. A ver, repita conmigo. Todos los días. 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 Para que usted haga y adquiera un hábito, se necesita hacerlo 21 días seguidos. Si usted practica un hábito 21 días seguidos, se queda en su interior y ya lo hace automático. Por ejemplo, un hábito de comer, qué sé yo, jugos verdes o verduras, o salir a trotar o salir a caminar. Si usted lo hace por 21 días seguidos, ese hábito se queda ya en su cuerpo y usted pues lo hace ya automáticamente. Ahora, la palabra de Dios no se tiene que hacer automáticamente. Tiene que hacerse, ¿qué? Primero con oración. Amén. Pidiendo al Espíritu Santo, porque nosotros no sabemos qué pedir. Va a decir la palabra que Dios ha enviado al Espíritu Santo, porque nosotros no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu sí sabe qué pedir y clama al Padre con gemidos inefables. Un lenguaje que nosotros muchas veces no entendemos. Entonces, híjole, la hermana, ¿cuántas citas que se ha sabido? No me acuerdo las citas. Me acuerdo lo que dice la palabra de Dios. Pero ya me voy a ir aprendiendo. Pero está, ¿en dónde? En mi interior. O sea, cuando viene, ya me acuerdo de la palabra literal. Tal vez no la cita. Tal vez no el versículo, pero sé lo que Dios ya me ha alimentado. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba para irse a vivir su pasión, Él decía, tengo que irme, yo tengo que irme, porque si no me voy, no vendrá el Paráclito. Y cuando venga el Paráclito, Él les recordará lo que ya les había dicho. Es decir, cada vez que usted viene al grupo de oración, cada vez que usted asiste a la Eucaristía, cada vez que usted abre la Santa Biblia, cada vez el Espíritu Santo está con usted. Y cuando usted tiene que, recuerde la cita, tiene que rebatir, corregir, enseñar, guiar, entonces usted va a recordar las citas. Tal vez no el versículo, pero sí la cita, porque Dios ya le dio a usted, junto con el Espíritu Santo, junto con la oración, le dio la palabra de Dios. Entonces usted ya se graba, y muchos de ustedes cuando están evangelizando, yo estoy segura que se acuerdan de la palabra de Dios. Y usted va a decir, vea hermanito, como dice en la Biblia, ta, 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 ta. Entonces, ¿por qué es importante perseverar en el grupo de oración? ¿Por qué es importante venir a la comunidad? Porque Dios me alimenta a través de la palabra de Dios.
Y pero si yo hago de eso un hábito, mucho más. Entonces ya puede entrar al curso de predicadores y ya no se le va a hacer duro, ya no va a ser difícil hacer las tareas, hacer los videos, ya, porque ya tiene un hábito de la lectura de la palabra. Ahora, la palabra de Dios, como ya lo dijo nuestra hermana Alegría, perdón, es inspirada, así es inspirada por el mismo Dios. Es inspirada. Entonces, pero la palabra de Dios, ¿cómo llegamos a tener esto aquí? ¿Se escribió solo? No, la palabra de Dios no se escribió sola. La palabra de Dios tuvo autores. Exacto. Hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración viene de Dios y el Espíritu Santo motiva a los hombres de Dios a escribir la palabra de Dios. Entonces, la palabra es inspirada para los hombres. Por ejemplo, ¿quién escribió los evangelios? Ya. Exacto. A ver, ¿pero quién? Claro, ¿quiénes eran los evangelistas? Facilito. Evangelio según San Marcos. ¿Qué significa? Que Marcos escribió. Evangelio según San Juan. ¿Quién escribió? Y Evangelio según San Mateo. ¿Quién escribió? Y el Evangelio según San Lucas. ¿Quién escribió? Y los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién escribió? Y ya, los apóstoles, dice. Claro, porque dice Mateo, dice Lucas, dice Juan, no. Y por atrás, pregúntame. Los Hechos de los apóstoles escribieron. A ver, no, mis hermanos, fue Lucas. Lucas era discípulo de Pedro. De Pablo. Ya, perdón. Doctor, Lucas era doctor. Pero ahora, ¿quién le dijo a Lucas? ¿Quién le contó a Lucas todo lo que... ¿Quién creen que le contó? ¿Quién creen a ustedes que le compartió? María Santísima. Ya. Miren todos los detalles. Cuando ustedes leen la palabra de Dios, hay tantos detalles. A ver, las mujercitas tenemos mala fama. Sí, bueno, también uno que otro hombre, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque tenemos muchos detalles al contar. Que no contemos chismes, contemos la palabra de Dios, contemos los milagros de Dios. Pero en eso se ve el detalle de María Santísima. ¿Cómo es el Evangelio de Lucas? Nos hace imaginar a nosotros. ¿Cómo el detalle, el lugar, el momento, qué estaba pasando? Fue María Santísima quien transmitió esto a Lucas. Y él lo pudo escribir. Eso, hermano, se llama tradición. Porque nosotros tenemos la palabra escrita, pero también tenemos la tradición. Hay la tradición de la iglesia, que significa que es la palabra hablada. Porque nuestro Señor Jesucristo no vino a escribir nada, Él no escribió nada. Después fueron contando, contó Pedro, contó Juan, contó Santiago, contó cada uno, empezó a contar, a hablar, a predicar. Eso se llama tradición. Por eso nuestra Santa Iglesia es rica. Rica, porque no solamente nos basamos en la Biblia como nuestros hermanos protestantes. Ellos se basan solo en el fundamento de la palabra de Dios, pero no se basan en la tradición, no se basan en el catecismo, no se basan en la vida de los santos. Hermanos, nosotros tenemos una gran riqueza para crecer espiritualmente. Pero vamos a empezar con la palabra de Dios. Porque si ya le mando la tradición de la iglesia, después le mando el catecismo, o sea, no va a hacer nada. Va a quedarse en las mismas. Vamos a empezar a hacer el hábito. Usted haga el compromiso con usted, porque el más beneficiado va a ser usted, no yo.
Yo ya me he ido beneficiando. Dios ya me ha ido instruyendo, porque he venido al grupo ya 25 años. ¿Cuántos viene usted? Pero no diga, ¿cuántos años? ¿Cuánto voy a aprender? Cada día que voy al grupo de oración, cada día que voy a la asamblea, cada día que voy a la Santa Misa, ¿cuánto aprendo? Porque nuestro crecimiento espiritual, si bien es cierto, no se mide por años, se mide por una conversión diaria. Como decía Santa Teresa, cuando usted le conoció al Señor, ¿no? A Santa Teresa de Calcuta, y le dice, yo me encontré con el Señor hoy, cuando le di de comer a un mendigo. Entonces, nosotros tenemos que cada día renovar ese hábito. El hábito de la lectura de la palabra de Dios. El alimentarme con la palabra de Dios. Entonces, al irme alimentando, claro que a veces si nos hace un cursito de Biblia nos hace falta. Pero pues ya las redes sociales está todo. ¿Cierto, no? RSC Siloé. De pronto entrará RSC Siloé. También es una herramienta para su crecimiento espiritual. Ahí nuestro hermano Rubén nos enseña muchísimo de todo lo que ha habido. Pero es una buena idea, ¿no? La palabra de Dios tiene el Antiguo Testamento y tiene el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, hasta les hacemos la broma, ¿no? El libro, por ejemplo, de los Salmos, ¿dónde está? Y se ponen a buscar. Depende de la Biblia, ¿no? ¿Dónde está? Entre el Génesis y el Apocalipsis. Ahí están los Salmos, ¿no? ¿Dónde también? Hay Biblias que no están en la mitad los Salmos. Entonces, en el Antiguo Testamento, que es lo que nuestros hermanos judíos, como padres de tradición, digamos así, ellos tenían el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los libros del Antiguo Testamento, que son ¿cuántos? A ver. 46. 46 libros en el Antiguo Testamento y son fascinantes, hermanos. Cuando usted se pone a leer, por ejemplo, el libro de Esther, cuando se pone a leer el libro de Tobías, Samuel, ah, no, sí, el Ministerio de Alabanza, ahorita estamos leyendo, acabamos de leer primera y segunda de Samuel, empezamos a leer primera de Reyes, y uno se queda, wow, uno se queda enamorado de la palabra de Dios. Entonces, estamos en ese proceso con el Ministerio de Alabanza. Y asimismo, ya aprendí que en el Antiguo Testamento hay 46 libros. Y que en el Nuevo, ¿cuántos? 27, haciendo un total de... Eso, 70. Buenas las matemáticas. 46 más 27, 73. ¿Las protestantes seguimos? No, buena la pregunta. Las Biblias de nuestros hermanos esperados o protestantes tienen 68. No tienen 7. Faltan 7 libros. Y ahí hay... 10. Ay, es increíble, ¿no? Porque ellos no creen en la resurrección de... No creen en el purgatorio, por ejemplo. Ni la intercesión... exacto, sí. Gracias, Vicky. El libro de los Macabeos, primer y segundo libro de los Macabeos, habla sobre la intercesión sobre los difuntos. Y ellos no tienen eso. Y obviamente, por eso... No saben de eso. Entonces, usted tiene que saber, usted como católico tiene que estar leyendo una Biblia católica. ¿Sí? Para empezar, está bien la Biblia latinoamericana, pero luego usted tendrá que ir avanzando en Biblias que son más profundas en su escritura y en su discernimiento. La palabra de Dios, además, tiene aquí un discernimiento. ¿Ya? Los hermanos, a ver, nos ponemos atención, por favor, los hermanitos que están en tribuna, por favor, que pongamos atención. Los hermanitos que están en tribuna. A ver, mis queridos hermanos, nosotros tenemos una Biblia donde tiene un discernimiento que es hecho por la iglesia. Ese discernimiento no se equivoca. Los hermanos de otras denominaciones tienen solamente el libro textual y pueden hacer una libre interpretación.
Es como yo hoy estuve escuchando, me estuve alimentando en RCC, si lo he, así que les invito a ese canal a que se alimenten. Y decía el padre que sacamos del video de hoy, decía, es que la Biblia no se puede leer así porque sí. Porque había un señor que cogía la Biblia así, cerraba los ojos y abría, yo quiero que el Señor me hable, yo quiero que el Señor me hable y me diga lo que tengo que hacer. Señor, respóndeme, yo creo en tu palabra, y abría la palabra de Dios y ¡pum!, señalaba. Y le salió, ¿no? Y le salió eso, ya se me adelantó la hermana Alegría. Le salió, dice, y Judas se ahorcó. Y no, esto no puede ser. ¿Cómo Dios va a querer que me ahorque? No. Segunda oportunidad. Señor, tú me tienes que hablar. Tienes que hablar. Otra vez. Y lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Exacto, o sea, vaya rapidito a ahorcarse. No, mis hermanos. Así cometen errores nuestros hermanos fundamentalistas, porque la palabra de Dios hay que leer el texto dentro de un contexto y hay que saber el pretexto, o sea, no el pretexto de pretextos, sino el texto anterior, el pretexto. Entonces ahí nosotros entendemos, es como lo de la Santísima Virgen, ¿no? Que tenía más hermanos. A ver, pongan atención en la tribuna, les voy a mandar con los niños. están ávidos. Verán, mis hermanos, en la cultura judía, otra de las maneras como podemos saber que María Santísima no tuvo más hijos, y nuestro Señor no tuvo más hermanos, es de la siguiente manera. En la cultura judía, todos eran hermanos. O sea, el hijo de... No habían primos, exacto. No existía hoy mi prima, la tía, la sobrina, la cuñada, la concuñada, la suegra, la consuegra. O sea, era solamente, se trataban como hermanos. Y para identificar a los hermanos de sangre, se decía, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Rubén y de Santiago. Rubén, hijo de Luis Pachacama. Y Santiago, hijo de Luis Pachacama, ellos estaban en las bodas de Caná, se me ocurre. Pero si decían, estaba Rubén, hijo de Luis, y Pablo, hijo de Rodolfo, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos entendían que eran hermanos, pero no de sangre. ¿Ya? Era tan importante esa identificación. Rubén, hijo de Luis, Santiago, hijo de Luis, Pablo, hijo de Rodolfo. Eran hermanos considerados, pero no de sangre. Por eso cuando le dicen, ahí está afuera tu madre y tus hermanos, eso no significa ni da ninguna verdad de que sean hermanos de sangre. Porque muy diferente hubiese sido, ahí está tu madre y tus hermanos hijos de José. Entonces ahí sí había fundamento para decir, sí, María no fue virgen, María tuvo más hijos, pero no lo dice así. ¿Qué he meditado? He meditado el texto y he meditado la cultura y la manera de cómo ellos se comunicaban, cómo ellos se identificaban. Entonces, no uso solo el texto. Y eso voy aprendiendo. Entonces no puedo leer el texto sin el contexto y con el pretexto. O sea, yo debo conocer todo eso para tener un discernimiento. Pero como nosotros somos como bebés, bienvenido Cris, un aplauso para nuestro hermano, que le queremos mucho a nuestro hermanito, que no puede venir por motivos de trabajo, pero pues hoy el Espíritu Santo le ha traído. Bendito es el Señor. Nosotros al leer podemos caer en ese error. Prontito nos vamos a ahorcar, ¿no? Claro, podemos caer en ese error. Oh, hay un verso en la palabra de Dios que dice, Dios no existe. Chuta, me hice ateo. Dios no existe, pues ahí dice, aquí vea, aquí dice Dios no existe, le muestro. Pero ¿qué dice más después? En el corazón de los necios.
ahí no existe Dios. Entonces, la importancia. Ahora, el discernimiento que nos da la Iglesia Católica es inspirado por Dios y cuida, o sea, cuida para que no nos vayamos a suicidar como Judas Iscariote. Entonces, nosotros aprendamos a leer el texto y el discernimiento que solo tienen las Biblias católicas. Si usted está con una Biblia que no es católica, se puede dar cuenta que no hay discernimiento. ¿Ya? Entonces, revise su Biblia a ver si es católica. Ah, ya, sí. ¿Sí tiene? Tiene, dice, muy bien, muy bien. Un aplauso para ustedes. A ver, apláudanse. Alce la Biblia, a ver, voy a ver si es que es católica. Dos nomás han habido, tres, cuatro, cinco, eso, alce su Biblia, seis, aunque sea alce el celular. Eso, eso, bendito sea el... Ahora dése un fuerte aplauso usted mismo dése un fuerte aplauso. Solo vi la Biblia de Paola y la de Luis. Eso le estaba diciendo, ¿por qué no traes? Eso. ¿Por qué no traes? Castigado. Recuerden que la Biblia es personal. Rubén tiene su Biblia, yo tengo la mía. En el estudio tenemos la Biblia del estudio, en el carro tenemos la del carro. O sea, vaya aumentando. Usted quiere ganar sabiduría, quiere ganar el cielo, usted quiere ser más inteligente, más sabio, compre más Biblias. Ponga en la mesa de comedor, perdón, ponga en el altar que debe tener en su casa, que yo me imagino que debe tener un altar en su casita, y si no lo tiene, vaya hoy mismo y haga un altarcito y ponga una Biblia, pero no le dejará empolvarse, ¿no? Ponga una Biblia en la mesita de su dormitorio, ponga una Biblia, no, pues puede poner una Biblia en su cocina también, porque ahí se ponen libros de cocina también. Usted puede poner, mientras cocina, coge un salmito, hace una oración, Señor, no sé cocinar, pero tú me das la sabiduría para buscar el YouTube. y saco mi receta, ¿no? En todo momento podemos orar, en todo momento podemos leer. Mejor si usamos la Biblia física, porque si no, no subrayamos. Está claro, en una emergencia. Solo en una emergencia use su Biblia digital. O sea, como que está alguien para morir, si no tiene una Biblia, ahí saca su cita. Pero normalmente invierta, tenga tres, cuatro Biblias. Y es más, compre para regalar. O sea, usted quiere dar un regalo a alguien por Navidad, por cumpleaños, etcétera, cómprele una Biblia. Y adicional, el libro del hermano Rubén, completito el combo, ¿no es cierto? Reconstruye tu vida con Jesús. Entonces, miren, mis hermanos, ¿cuánto vamos aprendiendo, verdad? En el crecimiento ya sabemos de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ya sabemos de la tradición. No sabía que había tradición. No sabía que la palabra de Dios no solamente se transmite a través de la Biblia, sino también la Biblia hablada, que es la tradición. No sabía que tiene un discernimiento. Yo sí decía, eso ha de ser para los que tienen buena vista, porque como yo ya no leo bien, eso no ha de ser para mí. No, mi hermano, es para usted. Por eso ya usamos lentes, para ver las letras más chiquitas también. Entonces, en algún momento ustedes, cada uno de ustedes va a preparar una enseñanza. Cada uno. Y entonces cuando usted tome el texto, luego va a leer el discernimiento y eso le va a ayudar. ¿Si han visto estas letritas, para qué también serán de decir? Aquí. ¿Si han visto esas letritas? Con lentes, sin lentes no veo, pero con lentes ya veo. ¿Sabe para qué son estas letritas? Se llaman concordancias. ¿Qué significa la concordancia? Que en el otro libro, por ejemplo, aquí dice una concordancia. Yo estoy en el libro de Corintios, ¿no? Aquí dice Corintios, pero hay una concordancia en Génesis. Mira. O sea, ¿qué significa? Que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento yo puedo encontrar lo que concuerda la palabra de Dios. Entonces, no me baso solamente en el versículo del Nuevo Testamento. Doy sustento con la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y si a eso le añado mi testimonio personal de que leo la palabra todos los días como un hábito, entonces tiene más fuerza.
Algún día ustedes, ahorita estamos Rubén aquí, Vicky también, Rosita también, ya vendrá Pablo, ya vendrá Luis, ya vendrá María, ya vendrá Soledad, ya vendrá Cristian, ya vendrá Nati, ya vendrá Marcelo, ya vendrá Rosita, ya vendrá César, ya vendrá María, ya vendrá Jenny, ya vendrá Javier, ya vendrá Alegría, Paola. Cada uno de nosotros tenemos que en un momento de nuestra vida ponernos de pie y predicar. Pero para predicar hay que preparar. Y para preparar hay que perseverar. Porque en el perseverar yo crezco. Yo crezco. Yo, por ejemplo, ayer estábamos celebrando el cumpleaños de mi esposo con mi cuñada. Entonces, le sirvieron una copita de vino. Entonces, estaba sirviendo la copita de vino el cumpleañero. ¡No, sirva así! ¡Está regando la copa de vino! ¡No, se ensucia, se ensucia! Se asusta, pues, el cumpleañero. ¿Y cómo? A ver, aprenda. Cogieron la botellita, le pusieron una servilleta y le dieron la vueltita así. No se derramó ni una gota. Yo digo, algo siempre se aprende de lo que uno menos imagina. Todos los días en la vivencia nuestra es un aprendizaje. Imagínese si usted todos los días lee la palabra de Dios. Y no solo lee, sino ora. ¿Ya? Porque no solamente es suficiente leer la palabra de Dios o escuchar. Preferiblemente cuando usted lea la palabra de Dios, hable en voz alta. ¿Sí? Hable en voz alta. ¿Por qué? Porque al leer la palabra de Dios, usted hace tres acciones. Usted lee, mira, usted escucha y usted pronuncia. Usted aprende de tres maneras. Entonces, ¿qué digo? Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. La escritura hace perfecto al hombre. Perfecto al hombre de Dios, preparándolo para toda obra buena. Amén. O sea que yo me quedé enamorada de este versículo hoy. ¿Quieren ser hombres perfectos? Amén. Solo el Javier no. ¿Quieren ser hombres y mujeres perfectos? A leer la Biblia, mi hermano. A leer la Biblia, exacto. Porque qué maravilla. O sea, entonces yo leo, miro, me escucho y pronuncio. Entonces yo aprendo de tres maneras. Se queda no solamente en mi intelecto, se queda en mi corazón. Esa es la palabra de Dios. Pero yo quiero adentrar en la promesa que dice esta palabra de Dios. Porque no solamente leemos y nos volvemos más inteligentes, más sabios. Y ahora sí, a ver, véngase el protestante. Ya tengo las citas. A ver, dígame. A ver, ahora sí, nos damos de citas. Dice que el hombre de Dios, que leer la palabra de Dios nos vuelve hombres perfectos para realizar toda obra buena. O sea, que si yo me dejo instruir por la palabra de Dios, yo me voy a capacitar para hacer obras buenas. Obras buenas. Esa es una promesa, mi hermano. Y las promesas de Dios son para todo tiempo, para tiempo de alegría, para tiempo de desesperanza, para tiempo de soledad, para tiempo de depresión, para tiempo de crisis económicas, para tiempo de muerte, para tiempo, para todo tiempo, para tiempo de éxito, para tiempo, para todo tiempo. Las promesas de Dios nos sostienen arriba, nos mantienen de pie. Normalmente estamos, todo el tiempo nos quejamos. ¿Y cómo está mi hermano? Ay, viviendo para no ser soberbio. No, ¿cuál debe ser la respuesta? Vea mi hermano, aunque usted esté sin plata, en victoria mi hermano. Porque si ahorita no tengo, Dios me va a proveer. ¿Por qué? Porque creo y confío en Dios, en su palabra de Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces cogemos como bandera, y como el canto, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Me botaron del trabajo, ya no lo puedo todo.
sea, ya, chuta, ya me achicopalé, me cayó la deuda, tuve el accidente, mi hijo es rebelde, mi esposo es infiel, el negocio se cayó, ya no lo puedo todo en Cristo. Precisamente es para eso. Para que hoy que estoy contenta, hoy que estoy alegre, hoy que estoy en victoria, conozco las promesas, la palabra de Dios por la lectura. Y cuando estoy caída, eso es lo que me levanta. Porque dice, en todo tiempo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero es para todo tiempo, mi hermano. Y usted vaya y lea Romanos 8 y todo el capítulo de 8:28. Dice en adelante, en vida, en muerte, en oscuridad, en todo tiempo. Dios nos ama y tiene un propósito para eso. Pero si nunca leí el versículo, ¿será que Diosito me escucha? Estamos. ¿Será que Diosito me habla? ¿Será que me oyes? No me acuerdo de la promesa que Dios me hace en la palabra de Dios. Cuando nosotros estábamos atravesando por el COVID, el doctor venía a decir, la doctora venía a decir, y Rubén se sentía tan débil. No podíamos orar, de verdad no podíamos orar, pero sí podíamos recibir la Eucaristía virtual. Y entonces venía el doctor y la doctora y decía, Rubén le decía, doctora, no voy a ir al hospital. No le decía, tú no vas a ir al hospital. Pero doctora, no me mejoró. Pero no vas a ir al hospital porque para eso estoy yo. Yo estoy aquí para que no vayas al hospital. Y entonces, ay, él sentía un alivio. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Solo una palabra de una doctora le animaba a mi esposo. Y la palabra que nos da Dios cada día. Y no solo la palabra, sino el amor. O sea, nos da. Y claro, no, yo le veía ahí tan mal. Yo le veía tan mal y bueno, para colmo el perro se me escapaba. Tenía que ir a buscar al perro en el parque. Y le agarraba al perrito ya y yo me sentaba a llorar. Yo parecía que el lunes era viernes, que miércoles era domingo, no había diferencia de días. Y yo me sentaba a llorar y decía, Señor, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, dame una señal, le decía, ¿no? Y como ahí todavía teníamos el oratorio de Siloé en el piso de abajo, ya, sacando las lágrimas, ya. Y veía el sol, veía cómo la gente disfrutaba. Y jugaban básquet, jugaban fútbol. Y yo era sumida en un dolor, en una desesperación, no sabía qué iba a pasar. Si me enfermé, ni me di cuenta. No podía yo darme el lujo de caer en cama, no podía. Entonces creo que fue esa la psicología que yo tenía. Y decía, Dios mío, y yo llegaba a orar. Yo llegaba a orar y le pedía al Señor y Dios me daba las citas. Y Dios me daba las citas y me daba el consuelo. Lamento no haber escrito, pero la cita era para el momento que yo estaba viviendo. Y el Señor, lo que sí recuerdo, me decía, vas a pasar. O sea, los salmos fueron escritos en el tiempo de David, pero se traducen para hoy, para mí. Se traducen. El Señor es mi fuerza y mi fortaleza. ¿A quién temeré? O sea, cuando estoy en problemas, es cuando están 1,000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda. Eso es realidad, mis hermanos. Pero si usted dice, Señor, aunque 1,000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, yo confiaré. Entonces ahí nos sirve el habernos alimentado de la palabra de Dios. Y yo llegaba con mi esposo, ya llegaba ya renovada ya. Ya sacaba toda la frustración, toda la soledad, toda la depresión, toda la carga, mis hermanos. Era una carga, yo pensaba que llevaba piedras. Pero cuando regresaba y oraba, ya estaba livianita otra vez. Otra vez. Nadie podía visitarnos, qué miedo, pues. Sí, solamente cuando iban a dejar compras del COVID, a 3 metros ahí deja las compritas y ya, chao, chao, bye, bye. Que te cures. Comerás como puedas, ¿no? O sea, era tan horrible esa enfermedad, ¿no? Entonces, era así, ¿no? Yo batiéndome ahí con los cuatro ahí, los cuatro aislados, porque en ese tiempo sin vacunas, cada uno aislado.
No nos podíamos ver, yo no le podía abrazar a mi esposo, a mis hijos, éramos lejos. ¡Qué dolor! Porque uno cuando tiene cualquier otra enfermedad, va y le abraza, duerme juntos, le sirve la comida, o sea, diferente. Esta enfermedad nos quitó todo calor humano, todo nos quitó. Menos, en muchos casos, hasta la fe nos quitó. Pero, un ratito puede quedar sin fe. Después se vuelve a recordar la palabra de Dios. Y después yo buscaba la palabra. Digo, no encuentro ese salmo. ¿Qué era? ¿El 81, el 89? Ya no le encontré. No le volví a encontrar esa cita. Pero esa vez sí llegaba cada día, porque el paseo del perrito empezó a ser cada día. Porque yo salía, ya me ganaba, se escapaba. Entonces ya era doble tarea. Entonces pues mejor yo misma le cogía a llevarle a pasear. Y ya poquito a poquito empezamos a ver que Rubén fue al día 40 de la enfermedad que Rubén empezó a ponerse bien. Imagínense. Decían 14 días. Y a los 14 días ya están bien. ¿Qué 14 días? Yo era el 15 y el 16 y la saturación iba menos. O sea, Rubén tuvo una saturación hasta de 79. Y el pobre era respirando. Y venía la doctora, a ver, tomemos la saturación. Está dañado el saturador. A ver, pruebe, a ver, traiga el suyo. También está dañado el saturador. Voy a cambiar las pilas. Mañana traigo el saturador cambiado las pilas. Y otra vez el saturador. 87, 85, 80. Sigue dañado el saturador. Así es que mejor no le tomemos la saturación esta semana. Entonces fue hasta cuando Rubén, con mucho esfuerzo, él se levantaba en el comedor, ya podía caminar, ya salía a caminar un poquito, y hacía... Y llegó a saturar 90. Y cuando llegó a saturar 90... dimos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque ahorita ya parece que se está estabilizando. Y después en la tarde, 87. Otra vez. Pero la Eucaristía era lo que no nos faltaba. No podíamos hacer alabanza carismática, pero la Eucaristía y el Santo Rosario. Eso sí, Dios nos permitió también esto para hacer otro hábito, el rezo del Santo Rosario. Y después ya nos poníamos a rezar los dositos de ahí, ¿no? Y pedíamos milagros. Yo me decía, Señor, y después de un tiempito decíamos, ¿te acuerdas cuando pedíamos por este milagro? Sí, Dios lo hizo, cierto, vamos a seguir rezando el rosario. Porque María Santísima tiene el poder de la intercesión. Y recuerden que arranca esos milagritos también, que a veces no están para el tiempo. Pero ella tiene ese amor de madre que nos consigue los milagros que aún no están para nosotros. Así es que añadamos a la oración la lectura, el hábito de la palabra de Dios y el rezo del Santo Rosario. Si no lo pueden hacer en 20 minutos, hágalo al despertarse, al almorzar, al ir a trabajar, verá que hasta de querer rezar 10 misterios. Porque si usted los va repartiendo así, usted sí alcanza, sí puede, mientras cocina, mientras se baña, mientras maneja. O sea, sí podemos. 10 Ave Marías. Y después otras 10. Y después otras 10. Y al finalizar, para dormirme, 10 más. ¿Y qué he hecho? He rezado el Santo Rosario. Estoy junto con María rezando. Así es que, mis hermanos, estas son herramientas para crecer, para vivir en conversión y para alimentar mi... Amén. Y para alimentar mi espíritu, que es eterno, que es inmortal. Amén. Voy a dar lectura ya para finalizar a la última, la cita lema, que la próxima semana les voy a tomar. Y si no viene, le voy a la casa suya a tomarle. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. La escritura hace perfecto al hombre de Dios, preparándolo para toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a Dios, mis hermanos.